instruments. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love just a casual melody. Do you not have a scary song? Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Bad Edge en Rockwell con un valor de la suerte del 0%. Por cierto, ¿cuánto tiempo sin subirles video de Lucky Dog, verdad? Pues que empezaron las vacaciones y pues me fui a vacacionar, pero estoy de vuelta con más de Lucky Dog. Y ya tenía tiempo que no grababa en la noche. Bueno, van a dar las 7 de la noche y tengo aquí mis lucecitas navideñas en mi escritorio con mi arbolito aquí al lado. No sé si vean como que colores en mi cámara de fondo por mis lucecitas porque tengo la luz apagada. No sé, me antojó grabar de esta forma. Hay que aprovechar el tiempo y todo. Y bueno, pues, debido a que el próximo video de Lucky Dog ya va a caer estando en enero, antes de empezar el juego, de una vez, les deseo un muy buen año nuevo. Que la pasen chido con su familia, chupen hasta vomitar. Ok, no, mejor no. Sí, un día no hace daño. Y pues disfrútenlo, sobre todo con su familia. Ya que saben que con la cuestión de la pandemia y todo eso, pues muchos andan perdiendo familiares. Y pues sé que está dura la cosa, así que al menos un día de relajación no vendría mal. Pero recuerden siempre, con cuidado, sigan protegiéndose porque esto todavía no se acaba. ¿Ok? Bueno. Ya, Minasan. Y Raine, ¿no? Y Norimación. Y ya, Rakito Go, Hajimemashone. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Me olvido que es lo último que veíamos, ¿verdad? Ok, en aquella puerta. Ok, en aquella puerta. ¿Qué? Ahí vamos. Solo el área circundante sobresale de manera poco natural. Una puerta que parece ser desproporcionadamente resistente, resguardando un cuarto que parece una oficina barata en un edificio desgastado. Ok, recordemos que pues parece que Jan ya cobró conciencia y está describiendo el cuarto pues donde está encerrado. En eso vamos. Además, no tiene pomo. Al ver eso me hace sentir mal. Dejé caer mi cuerpo sobre la cama en agonía. Me golpearon unas náuseas aterradoras. ¿Qué es esto? Las náuseas y la angustia hacen que ni siquiera pueda vomitar los jugos gástricos.
Mi estómago estaba vacío y mi garganta seca como si estuviera quemada. Cada vez que respiro me duele la garganta por lo seca que está. Ese dolor severo se convirtió en una mecha. Del largo sueño, no, mejor dicho, desde el desmayo, el cual parecía hacerme sentir muerto, los recuerdos surgieron haciendo que mi odio ardiera en llamas. Ese bastardo. ¡Pakshi! ¡Ese maldito bastardo! Apreté los dientes por el odio, la humillación y la desesperación, y grité el nombre de ese maldito loco. Seguí haciendo eso dentro de esta habitación vacía llena de polvo. Voy a matar a ese maldito bastardo. En un instante mi memoria se desbordó como vómito. Cierto, yo fallé en la fuga de esa prisión. Ese loco me atrapó y perdí a todos mis compañeros, la organización, las órdenes. Lo perdí todo y ese gánster me atrapó. Y entonces, cierto. Entonces fui por ese maldito gánster. Cierto, yo fui por él. ¡Ah, joder, mierda, maldita sea! Parece que ya recordó que Bakshi lo ya saben qué. Cierto, estas esposas y las heridas por todo mi cuerpo. Ese bastardo. Busqué a ese loco que sabía que no estaba alrededor de este lugar. Entonces, ¿para qué buscas? Miren, hasta se movió la pantalla como si fuera la visión de Jan, ¿no? Miré dentro de la habitación sin personal, inorgánica y polvorienta. Y no pude encontrarlo. Dejé escapar un gemido y un suspiro de impotencia. ¡Maldición! ¡Maldita sea, mierda! ¡Maldito cabrón! ¿En dónde carajos estoy? ¿Qué diablos pasó con ese bastardo? No entendía nada. ¿Por qué sigo vivo? ¿En dónde diablos estoy? Oculto mi cara entre mis manos esposadas, haciendo que éstas suenen. Saco de mi cabeza el recuerdo de querer escapar de la realidad por la desesperación, que se sentía más profunda que la muerte. Es cierto, ese loco me hizo su juguete. Los flashbacks. Me atrapó y me llevó. Cierto, él también estaba a punto de morir. Fue herido en el costado de su estómago. Aún así, fui empujado por él dentro del auto. De vez en cuando pude recuperar la conciencia mientras el auto estaba en marcha. El auto corría por una carretera terrible y llena de baches. Y luego pude ver autos correr toda la noche por la carretera principal. Abandonó el auto en el camino y luego el loco lo encendió y lo quemó. Después cambió a otro auto. En el camino volvió a inyectarse la droga de antes. Entonces, cuando me di cuenta, había entrado a una ciudad desconocida para mí. Y ahora estoy aquí. Lo que quiere decir, uy, que estoy en Rockwell.
Chale, pobre Jan, realmente sí está aterrado, ¿eh? Pues sí, ya llegamos al territorio del Jedi. El nombre del peor lugar es el lugar de debajo del infierno del diablo. Lo recuerdo. Vuelvo a recordar la amargura y las náuseas quemando mis dientes por querer salir. Maldita sea, yo sale, se nos guacarió, sacó todo, pobre Jack. Qué bueno hubiera sido si no me hubiera despertado. Cuanto más fácil hubiera sido si hubiera muerto. Si me hubiera convertido en un cadáver y alimentado a los insectos, hubiera sido mucho mejor. Ya no mucho hubiera. Como dirían aquí en mi país, el hubiera no existe. Maldición, maldición. Soy un prisionero de aquel maldito gánster. Además, no puedo recibir información sobre mi organización, CR5. Tal vez realmente fui abandonado por todos mis aliados. Nadie puede ayudarme. Nadie me necesita. Por el contrario, deseaban que hubiera desaparecido de sus caminos. ¿Qué clase de cosas me veré enfrentando ahora? Incluso la amenaza típica de cortar un dedo a la vez y adjuntarlo a una carta amenazante aparece en mi mente. Puede que me entreguen ahora. ¿Qué pasará conmigo? ¡Maldición! ¡Joder! ¿Maldición? Incluso en tal situación, mi fuerza física se estaba recuperando. Al mismo tiempo que revivía mi dolor físico, noté que la terrible herida sangraba y dolía de nuevo. ¿Qué? Se siente extraño. En mi pecho izquierdo hay una herida alrededor de la clavícula. Tenía un vendaje ligeramente sucio y un paño de polo en lugar de gasa que olía a ácido fenólico. Desinfectante justo allí. Es cierto. Ay, mucha luz. La herida de mordida de ese loco. Pero, ¿por qué está siendo tratada? Al mismo tiempo, noto varias molestias. Mi cuerpo ha sido limpiado. La sangre que fue derramada en ese momento y la sangre salpicada con semen usado para humillarme, incluso la saliva que no paraba de gotear por aquello. No hay rastro alguno. Ahora todo queda en mi memoria. No, en serio así dice. Esto me recordó al memazo. Ahora solo queda en la memoria. O sea que lo han curado. Tu contratando se refiere a que le están tratando pues la herida que le hizo Bakshi, justo donde tenía el tatuaje del GD, del CR5, y aparte se comió el anillo, que era el único recuerdo de su mamá. Creo que eso fue lo más uleo, la verdad. Bueno, sigamos. ¿Qué? El miedo, la desesperación y la sensación de incongruencia revolotean en mi cabeza. Fui atrapado por ese loco. Fui atrapado por aquellos gángsters. Sin embargo, ¿mi herida está siendo tratada? ¿Por qué? ¿Por qué ese loco está haciendo esto? Y noté otra sensación de incongruencia. Perdón, me cuesta esa palabra. Y bueno, vamos a dejarle hasta aquí.
Ya saben que hago por los videos cortitos, porque pues apenitas, si ya se dieron cuenta, actualicé esta parte en mi blog. Y pues tengo que empezar a hacer la siguiente parte, por lo cual solo puedo traerles 3 videos por parte. Así que, como siempre, pues son cortitos. Podría ser un video completo, pero tendrían que esperar al menos un mes para el siguiente video. Por eso se los divido en 3 videos, para que la espera no sea tan larga. Así que espero que pues lo sigan comprendiendo, ¿no? En fin, cachorritas, entonces ya llegamos hasta esta parte del primer video. De esta nueva parte ya traducida, claro está. Entonces me voy a ir despidiendo. Nuevamente tengan un bonito fin de año nuevo y pues comencemos el próximo año con todo. Sobre todo aquí con el juego de Lucky Dog, que ya estamos finalmente en la segunda parte del juego, Rockwell, donde estoy segura que se van a revelar muchas cosas interesantes. Y por cierto, de una vez comento en cuestión a los finales de Lucky Dog Bad Edge, lo voy a hacer en orden, ¿ok? Decidí hacer en orden, es decir, si me voy a topar con finales malos, entonces los haré. Ya encontré una guía, pues donde me viene todo, todo bien ordenado. Está todo en japonés la guía, pero la entiendo. Entonces, usaré esa guía para ir sacando los finales. Por lo que en la guía realmente no dicen que los finales sean malos. Simplemente dicen final 1, final 2, final 3, final 4. Pero son 12 finales. Entonces los iré sacando así en orden. Que para no se espanten. No sé, no me recuerdo todos los finales, si son malos o buenos, la verdad. Así que eso va a ser sorpresa. Y creo que ya nos estamos acercando a un final, de hecho. Sí, tan rápido y un final ya se nos viene. En fin, para no dar más spoilers. Entonces, me retiro, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana o una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Saltanet!